Vergés TV, el canal de secundarias. El día de hoy vamos a hablar sobre el Colegio Mariano Hidalgo. El día de hoy nos acompaña Salomón Cruz Ramírez. Como lo dijo Yareli, el día de hoy hablaremos de algunas actividades que se realizan dentro del Colegio Mariano Hidalgo, como por ejemplo, Braulio, ¿qué nos tienes preparado para nosotros? Yo les voy a hablar sobre la música en inglés. ¿Tú qué nos tienes, Ulises? Bueno, yo entrevisté a nuestro maestro de música, Rafael, y al niño talento, que después veremos quién es. El plantel cuenta con varios talleres, el cual de ellos es banda de guerra, música y danza. También está compuesto por tres niveles, kinder, primaria y secundaria. Yo realicé una entrevista dirigida al ingeniero Armando Reyes Peralta, que la veremos a continuación. ¡Veámosla! Nos encontramos con el ingeniero Armando Reyes Peralta. Buenos días, ¿me permitiría hacerle unas cuantas preguntas? Claro que sí. ¿En qué año fundó el plantel? Fue en el año de 1986, después del sismo del 85. Exactamente fue en el mes de septiembre. E iniciamos únicamente con el nivel preescolar. ¿Por qué decidió el nombre de Mariano Hidalgo y para qué? Bueno, en ese tiempo la Secretaría de Educación Pública me exigía el nombre de un héroe, ya sea extranjero o mexicano. Yo siempre quise que fuera un mexicano. Desafortunadamente los héroes mexicanos más conocidos, pues ya varias escuelas tenían ese nombre y yo quería, digamos, el nombre de Miguel Hidalgo. Sin embargo, no me fue aceptado y pues tuve que buscar, digamos, héroes poco conocidos. Y uno de ellos es Mariano Hidalgo, que es hermano de Miguel Hidalgo. ¿Está orgulloso de nuestro plantel y por qué? Claro que sí, o sea que el orgullo pues es bastante. En primeras porque, aunque sea poco, se contribuye, digamos, a la educación de la juventud. Para mí es una gran satisfacción. Y pues también, como se los he dicho en varias ocasiones, para mí es una gran satisfacción el que ustedes estén aprovechando bien el tiempo y también verlos contentos. Para mí es también otra satisfacción muy grande. ¿Cuál es la misión del colegio para la comunidad? Bueno, también ya se los he comentado, entre ellas pues lo principal es que ustedes estén pues aprovechando bien el tiempo, que adquieran los conocimientos necesarios para poder seguir sus estudios. Y eso pues desde luego que cuento con el apoyo de todos los maestros. Y pues también para mí es una satisfacción el ofrecer el servicio pues más económico. Eso para mí ha sido, digamos, una gran satisfacción también. ¿Qué nuevos proyectos le esperan a nuestro colegio? Bueno, siempre hay, digamos, mucho trabajo, ¿no? Entre las cosas pues es seguir ofreciendo el servicio de buena calidad, pues con el apoyo de todos los maestros y pues también apoyo de ustedes. Como se los he comentado en el salón, yo pido la opinión de ustedes. Para mí es valiosísima lo que ustedes me comentan en un salón de clases, porque sin ello pues no podríamos mejorar nuestro servicio educativo y desde luego pues a lo mejor posiblemente ampliar el servicio educativo. Le damos las gracias por dedicarnos un poco de su tiempo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, Pero esa es la gran pregunta. ¿Quién fue Mariano Hidalgo? Mariano Hidalgo fue el hermano mayor de Miguel Hidalgo. Igual estuvo en la Independencia de México y fue un gran cirujano. ¿Nos hablaste algo de un video en inglés, Braulio? ¿A ustedes les gusta la música en inglés? Sí, claro. Por supuesto. ¿A quién no? A continuación veremos a nuestras compañeras de primero de secundaria interpretando una canción. Y déjenme decirles que además de bonito, es muy creativo y gracias a la tutoría de la maestra Gema de inglés, tuvieron una buena pronunciación e interpretación. ¡Veámoslo! Where I'm going.
Talentosas. Muchas felicidades. ¿Tú qué opinas, Ulises? Sí, de cómo tan poco tiempo tuvieron una pronunciación excelente y coordinación. ¿Ustedes qué nos tienen? Bueno, en el colegio hubo una semana cultural en la cual los profesores muy preocupados porque ahora los niños ya no crecen con las canciones infantiles, crecen con otras canciones que hasta incluso traen groserías y no conocen quién fue Cricri. ¿Tú conoces quién fue Cricri? Claro, más bien Gabilondo Soler es un ídolo mexicano por sus canciones infantiles, como Camito de la Escuela, Las Vocales, El Ratón Vaquero y La Muñeca Fea. ¿Ustedes saben algo de la biografía de Gabilondo Soler? Pues empezó todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, ya que él veía que todos los niños pues no tenían como que gran su infancia, ya que pues estaban muy preocupados por lo que surgía en estos años. Bueno, como les dije, voy a presentar al niño talento, que es nada más Humberto de cuarto A. Estoy con mi compañero Humberto de primaria, que su especialidad es el beatbox, y nos regalará una muestra de su talento. Bueno, fue Humberto de cuarto A mostrándonos su talento. Hablo de talento. Oí que en la Semana Cultural presentaron los mejores que tocan la flauta, La Muñeca Fea. Veámoslo. ¡Ey, ey! Bueno, y esas son una de las actividades que se realizan en el plantel. Bueno, le quiero mandar un saludo a Spartan CrossFit y visítenos a Spartan CrossFit. Como último punto en los espectáculos, platicaremos sobre el baile Chorrito, interpretado por nuestras compañeras de segundo grado y dirigido por la maestra Erika García. Bailaron muy bien, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Pues a mí me gustó mucho en lo personal porque no era algo tan común, ya que todas iban vestidas de bailarinas y estuvo muy bonito, para mí me gustó mucho. ¿Tú qué opinas, Ulises? Sí, a mí también me gustó mucho cómo se vistieron y cómo salieron de la fuente y todo eso. Sí, sí te hace pensar de la canción. Salomón, tú nos tenías un tema muy importante.
Hoy en día este tema es muy importante y hay que tener mucha responsabilidad. El tema del que les hablaré yo es el calentamiento global. El término calentamiento global se define como el aumento gradual de la temperatura terrestre. Se ve reflejada en nuestra atmósfera y en los océanos, que trae como consecuencia que mueran animales y sus hábitats. También, para que nosotros podamos contribuir con este tema, necesitamos conocer bien el tema para poder mejorar y con actividades muy pequeñas que nosotros realicemos, podremos hacer grandes cambios, como por ejemplo el uso de las 3 R's, que es reducir, reutilizar y reciclar. Una consecuencia de esto es la lluvia ácida. El concepto de lluvia ácida engloba cualquier forma de precipitación en forma de lluvia, nieve, niebla. También se puede presentar en partículas sólidas que posan sobre la tierra. Los principales afectados sobre esto es las tierras agricultoras, los animales marinos, terrestres y hasta nosotros, los humanos, que nos puede dar cáncer de piel. Bueno, yo les voy a hablar sobre el resultado del calentamiento global. Bueno, el rápido aumento del efecto de invernadero es un problema, ya que está cambiando tan rápido el clima que algunas especies no se han podido adaptar. Igualmente, un clima nuevo e impredecible sería un reto diario para todo tipo de vida. Conforme sube el mercurio, el nivel del mar sube, climas inesperados, etc. Bueno, también yo creo que tenemos que tomar conciencia ante todo de esto, porque tenemos que cuidar más bien a nuestro planeta. Es donde vivimos, es donde van a estar nuestros hijos, hasta nuestros nietos. Tenemos que tomar conciencia. Bueno, esto fue todo aquí en DGES TV, así que DGES TV, TV aprendiendo. TV aprendiendo. Ok, pues hay que darle un aplauso a estos chicos el día de hoy que vinieron a presentarnos, bueno, pues a platicarnos un poco del Colegio Mariano Hidalgo. Y hoy, bueno, pues tuvimos aquí en este estudio pues a Yareli, a Salomón, a Braulio y a Ulises, pero también con ellos pues vienen sus profesores. Y yo quiero invitar a la profesora Daniela y al profesor Ricardo que por favor se incorporen a esta sala para que podamos platicar un poquito. Bravo, un aplauso, chicos. Para que podamos platicar un poco acerca de este Colegio Mariano Hidalgo. Primero, ¿dónde se encuentra ubicado el Colegio Mariano Hidalgo? Nosotros estamos en Ejidos de Santa María, Tahuacán, en la delegación Iztapalapa. Y bueno, las diferentes actividades que se realizan en el colegio dependen mucho de la formación de los chicos. Y también los talleres son muy importantes. ¿Qué laboratorios o talleres se imparten en el colegio? Bueno, se imparten laboratorio de computación, donde las clases son prácticas, laboratorio de química, danza, teatro. Incluso hay actividades recreativas. Cerca del colegio se encuentran unas canchas, digamos, en un parque, y ahí realizamos torneos de básquetbol, fútbol, lo cual le brinda a los niños un poco más espacio de recreación. Chicos, ¿qué más hay que platicar acerca del Colegio Mariano Hidalgo? Aparte de las actividades que realizan, por ejemplo, en inglés, que ya nos hablaron un poquito de los festivales o los diferentes bailables que hacen con respecto a las festividades que tienen. ¿Qué más hay que platicar del Colegio Mariano Hidalgo? Adelante, Braulio. Pues que nosotros somos para nosotros el Colegio Mariano Hidalgo es como nuestra primera familia, ya que ahí vivimos y estudiamos y hacemos amigos. ¿Qué más? Salomón, ¿qué nos puedes? Micrófono. Además de convivir con nuestros compañeros, también tenemos que tomar mucho en cuenta pues que debemos de convivir con nuestros compañeros bien, no peleando, no discutiendo, para así llevar una comunidad feliz y vivir en armonía. Y así que podamos convivir en armonía, con felicidad. Y para que también nuestros profesores estén tranquilos, no griten, y así nos evitemos problemas. ¿Tú qué piensas de esto, Yareli? Bueno, pues ante todo eso sí, tenemos que saber y también nos tenemos que respetar ante todo. Y bueno, eso es lo que yo opino. ¿Tú qué opinas, Ulises? Sí, igual como dijiste, Yareli, nos tenemos que respetar, como dijo Salomón,
y obedecer a los maestros más que todos, porque ellos son los que se desgastan la voz intentando educarnos como una mamá, que no es su tarea. Y la convivencia que ustedes llevan, de la que nos hablaba Salomón en un inicio, bueno, por aquí me informan que no solamente es secundaria el colegio, sino que también tiene otros tres niveles. ¿Cuáles son, maestro? Tenemos el nivel de kinder, es primaria, y bueno, nosotros que somos el área de secundaria, y también se manejan todas esas actividades, danza, taller de guitarra, también contamos con el maestro Rafael, y otras actividades, por ejemplo, comentaba el profesor Ricardo, en torneos, hacemos torneos de voleibol, donde participan la convivencia de ambos niveles, tanto primaria como secundaria, y pues todas nuestros festivales, el Día de la Mamá, diciembre, entonces intentamos participar toda la comunidad de Mariano Hidalgo. ¿Y qué tal, chicos, ustedes como los grandes del colegio, los de mayor edad, con los chicos de kinder y primaria? ¿Cómo es la convivencia entre ustedes? Adelante, Salomón. Pues también todos debemos de dar a respetar para que no surjan problemas, como por ejemplo el recreo son de diferentes etapas. ¿Sí? Primero es para kinder y primaria, y ya después viene para secundaria, para que no existan problemas. Y los ¿Y qué dicen los niños de primaria y los de kinder? Yo tengo mi amigo que va en secundaria, o sea que no me molesten. ¿Es cierto? Los cuidan mucho ustedes, me imagino. Sí, y también tenemos que dar esa imagen de respeto, porque nosotros somos su imagen para ellos. Porque si nosotros hacemos cosas malas, rompemos, por ejemplo, adornos que se encuentran dentro de la escuela, pues ellos de grandes pues van a imitar lo mismo. Entonces, si nosotros contribuimos, recogemos nuestra basura, simplemente con nuestra basura que comemos, la podemos ir a tirar. Entonces, los niños van a seguir nuestros pasos. Exactamente, ustedes son el ejemplo, tienen que ser el ejemplo para aquellos chicos. Y dentro de las actividades que ustedes realizan en el colegio, ¿cuáles son las más destacadas? ¿Qué tipo de concursos han asistido? Si ustedes han asistido a algunos o sus compañeros, coméntanos, por favor. Los deportes son los más famosos en nuestra escuela. Ajá. ¿Qué tipo de deporte? El básquetbol, el voleibol, de hecho el fútbol también. ¿Y tú a cuál equipo perteneces? Yo estoy en 12. ¿En cuál? En básquetbol y voli. ¿Y qué tal? Bien. ¿Bien? ¿Cómo van? ¿Han concursado con otras escuelas, entre ustedes? Entre nosotros, entre grupos. ¿Hacen torneos? Sí. ¿Y han salido campeones? Pues vamos bien. Van bien, perfecto. ¿Qué otro deporte o qué otra actividad realizan, Yareli? También en la primaria hacen de canto y van a concursar contra varias escuelas. Igual, pues es algo padre porque conoces a varias escuelas y conoces a más personas, en el cual es como que no es una competencia, es como hacer más amigos y la finalidad es de la escuela. Profesor Ricardo, el manejo de las tecnologías es muy importante hoy en día y bueno, pues es una pieza clave en la educación, pero también los chicos ya vienen con ese chip integrado, ellos ya conocen. ¿Cómo hacer para que los chicos se interesen de una manera muy dinámica a las actividades que se hacen en el laboratorio de cómputo? Bueno, pues prácticamente los niños, como bien mencionas, ya traen integrado el chip, ¿no? Que les hace, parece que ya conocieran desde que entran a la escuela las tecnologías. Yo creo que lo principal sería educarlos para de una manera responsable se acerquen a las redes sociales, que hoy en día es lo que pues tiene atrapada su atención, puesto que pues bien sabemos que internet carece de ciertas restricciones, ¿no? De acuerdo a la edad que ellos tienen, y sobre todo pues enseñarlos que el internet no solamente es para chatear, ver videos y redes sociales, también nos proporciona mucho conocimiento, ¿no? Para que puedan ser autodidactas en varios ámbitos de su vida. Sí, de hecho se marca en el en las condiciones de usuario en las diferentes redes sociales que deben de tener determinada edad para que puedan ser parte de la sociedad de Facebook, para que puedan ser parte de la sociedad de Twitter, de un correo electrónico. Sin embargo, ellos todavía no cumplen esa edad y hay que enseñarles a utilizar esa responsabilidad. Que muchos
ya tienen sus redes sociales, eso es sabido. Pero bueno, la posición del profesor sería enseñarlo e irlo guiando para que esas tecnologías pues sean utilizadas de forma adecuada. Y la ciencia, bueno, pues también es parte muy importante, maestra Daniela. Depende la dinámica que utilice uno en clase para que los alumnos les guste o les atraiga la ciencia. Sí, definitivamente. Básicamente porque pues hablamos de temas importantes, por ejemplo, el área de reproducción. Entonces hay que manejar estos temas con mucha cautela y que los chicos estén informados sobre toda esta situación. Y pues tratar de que ellos interactúen en otros medios, por ejemplo, la visita a museos, la visita a centros de salud, que hagan algunas entrevistas, que hagan algunos trabajos para que tengan el conocimiento y que no sea tan repetitivo y sea algo más dinámico y podamos retroalimentar tanto la información que ellos buscan con la información que nosotros tenemos, entonces hacerlo más atractivo para que el aprendizaje sea bueno para ellos. Exactamente, y es lo más importante, el aprendizaje sea bueno y sea bien adoptado, no solamente pasar por pasar, chicos. Entonces hay que aprender, no hay que sacar calificación, hay que aprender, que es lo más importante. ¿Algo más que ustedes quieran agregar sobre el Colegio Mariano Hidalgo, chicos? ¿Algo que quieran decir, mandar algún saludo, no sé? Bueno, yo le quiero mandar saludo al grupo Primero A. También le quisiera mandar un saludo a Primero A, a quien me está viendo ahorita, no sé quién, a lo mejor en mi familia. Si ves a la cámara vas a ver quién te ve, no es cierto. Aquí es Salomón. Yo también quiero mandar un saludo al Colegio Mariano Hidalgo, pero también a mi primaria, que me ha dado los fundamentos para poder prosperar dentro de mi escuela. Mi escuela primaria se llamaba Los Símbolos Patrios. El profesor que me daba clases se llamaba, o se llama más bien, Raúl García, y mi directora se llama Almadelia Vélez López, a los que les agradezco mucho, así como también a mi familia, que está compuesta por 6 integrantes, incluyendo a mí. Yareli. Yo le quiero dar gracias a mi familia ante todo, y a segundo A, segundo B, y a todos los de secundaria. Ok, profesor, ¿algún saludo? Pues en especial al ingeniero Armando, que hace posible que cosas como estas sean posibles, y pues a la directora, que bien que mal apoyó mucho este proyecto, y pues en general a todos mis compañeros maestros del colegio. Ok, maestra Daniela, un saludo. Pues ahora sí que a todos mis alumnos, a todos mis compañeros, a la maestra Silvia, al ingeniero, también al profesor Oscar, que nos apoyó mucho para la preparación de estos temas, y pues ahora sí que a todos. Ok, chicos, ustedes hablaron dentro de su programa, su participación, acerca de Mariano Hidalgo. Para los que nos están viendo, vamos a repetir, ¿quién era Mariano Hidalgo? Mariano Hidalgo era el hermano mayor de Miguel Hidalgo y estuvo en la Independencia de México. Uh-huh. Y es por eso que el colegio de ustedes se llama Mariano Hidalgo. Así. Chicos, pues muchas gracias Yareli, Salomón, Braulio, Ulises, profesores Daniela, profesor Ricardo, muchas gracias por haber asistido el día de hoy a este programa de DGSTV. Yo también quiero mandar saludos a todas las escuelas secundarias técnicas aquí en la Ciudad de México, y bueno, pues también a los colegios particulares que muy amablemente pues han aceptado estas invitaciones. ¿Para qué? Para que los chicos vengan y tengan esa experiencia de cómo se realiza un programa de televisión, y por supuesto hablar de su colegio, que es muy importante pues la difusión de la educación aquí en la Ciudad de México. Reciban un cordial saludo toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas en la Ciudad de México, de parte del licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es nuestro director general de educación secundaria técnica aquí en la Ciudad de México. Mi nombre es Germán Olivares, y recuerden que tenemos una cita el próximo jueves aquí en el programa de DGSTV, porque DGSTV, ¿se lo aprendieron? Te ves aprendiendo. Hasta la próxima.